Hi, this is Scarlett with TasteTequila.com, and we are here in Tequila, Mexico at La Capilla Cantina, which is the birthplace of the Batanga. And we're going to talk to the inventor of the Batanga, Don Javier, and he's going to show us his recipe. Años trabajábamos en el portal de aquí, como a medias de ese, donde está el tercer carrito ahí trabajábamos. Estábamos una vez todas las abuelas de mis amigos y yo a mediodía, y los vasos que usábamos eran estos, de este tipo. Se me acabaron ese día y les dije a mis clientes: voy al mercado a comprar vasos porque no tenemos. Fui al mercado, a la tienda, y no había de estos, más que de este tipo, pero blancos. Cuando volví de la tienda llevando los vasos, les dije: no hubo tubos, porque estos aquí los conocemos como tubo, un tubo. Y ahí es este, pues, un vaso. Le dije: no hubo tubos, pero hubo batangas. Y le dije batangas porque tenía yo un compadre que era chaparrito y muy gordo. Refiriéndome a él, le señalé este vaso. No hubo más que batangas. Sabemos que batangas existe en Filipinas, un lugar que se llama Batanga, porque Batanga es un medio de transporte en el agua. Como antiguamente no había lo que hay ahorita, medios de transporte en el agua como ahorita, entonces en ese pueblo utilizaban lo que le llamamos la batanga, una canoa chica. Y a mi compadre le decíamos batanga en honor al medio de transporte en el agua. Porque vamos a suponer, aquí tiene usted un amigo y pregunta por él. Dice: oye, ¿dónde está fulano? Dice: anda en el agua, diciendo que anda tomando, ¿verdad? Así también coincide una cosa con otra. Y se le quedó la batanga y hasta la fecha le dicen batanga en todo el mundo, ya donde la conoce. Tenemos unos dos libros de ya... De los clientes, de los... No, yo creo que está por allá. De los visitantes. Ya son tres, pero ahorita nomás tengo esos dos. El primero no sé dónde está, no me acuerdo dónde quedó. Este es el segundo que ya se acabó y este es el tercero. Ahorita que ustedes gustan, lo ven. Y antes de que se vayan, si ustedes también me hacen un favor, le anotan su nombre. ¿Cuándo creó la receta exactamente? ¿Cómo en cuál año? No, no me acuerdo. Póngale como en el, más o menos, yo creo que en el 65, más o menos. Más o menos. ¿Y cómo? ¿Solo tomó tequila y poco de Coca-Cola y...? Es un vaso, préstame otro vaso de aquellos. Antes lo servíamos primero en este. Este es el tipo, ahora en este, y este es el último vaso ya que utilizamos. Este. Como usted vio, lo escarchamos con limón, limón y sal de grano. Le ponemos bastante hielo, un limón, un decilitro de tequila que viene dando por aquí así, un decilitro, Coca-Cola o Square. Y ya este es el que le da el sabor, el cuchillo. Okay, eso es con los limones. Sí, así es, por favor. Gracias, a ustedes. Gracias. A ustedes.